2. Segundo debate del proyecto de ley derogatoria número 8 para la depuración de la normativa legal. Procedo con la lectura del informe correspondiente, señor presidente. Quito, 26 de julio de 2011, oficio número CJEE-P-2011-528. Señor arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, por disposición de la abogada María Paula Romo, presidenta de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, adjunto al presente el informe de debate del proyecto de ley derogatoria número 8 para la depuración de la normativa legal de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, Verónica Cáceres, Secretaria Relatora, Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. El informe dice así. Informe para segundo debate. Proyecto de ley derogatoria número 8 para la depuración de la normativa legal, Comisión número 1, Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Quito, 26 de julio de 2011. Objeto. El presente informe tiene como propósito hacer conocer al Pleno de la Asamblea Nacional los motivos que justifican la necesidad de derogar las normas contenidas en el proyecto de ley derogatoria número 8, paréntesis, 150 normas entre decretos y acuerdos supremos, decretos, acuerdos y resoluciones legislativas, ley número 70-03 y decretos de emergencia, cierra paréntesis, del proyecto de depuración de normativa legal aprobado por el Consejo de Administración Legislativa. Las normas a derogarse, aunque no tienen aplicación práctica en la actualidad, forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Desde el punto de vista jurídico positivo, en nuestro derecho, el desuso en el que puede caer una norma no ocasiona su derogación, correspondiendo en consecuencia extinguir esta vigencia mediante una derogación expresa ejecutada por el órgano facultado para hacerlo, mediante una ley de igual o superior jerarquía que los decretos que se proponen derogar. Antecedentes. El 12 de enero de 2010, mediante oficio número T-1295-SNJ-10-62, el presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en ejercicio de su facultad constitucional y legal, presentó al presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva, el, comillas, proyecto de ley de depuración de la normativa legal, cierra comillas. Al memorando número SAN-2010-108 de 21 de enero de 2010, suscrito por el doctor Francisco Vergara, secretario de la Asamblea Nacional, se adjunta la resolución de fecha 21 de enero de 2010 del Consejo de Administración Legislativa, que califica el proyecto de ley, comillas, de depuración de la normativa legal, comillas, y lo remite para su trámite correspondiente a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso el proyecto en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general, a través del portal web de la Asamblea Nacional. Asimismo, mediante correos electrónicos masivos y a través del correo común, se remitió la propuesta a distintos sectores. Mediante oficio número CJEE-P-2010-54 de 8 de febrero de 2010, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado solicitó al presidente de la Asamblea Nacional y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa la autorización para dividir el proyecto original compuesto de 1.425 leyes en 9 proyectos individuales, para que cada uno de ellos se apruebe como una ley independiente, en virtud de la necesidad de realizar un análisis del contenido de todas las normas que se están derogando, tarea que es extensa y compleja. Mediante memorando número SAN-2010-215, de 19 de febrero de 2010, el doctor Andrés Segovia, prosecretario de la Asamblea Nacional, puso en conocimiento de esta comisión que el Consejo de Administración Legislativa, en sesión de 10 de febrero de 2010, resolvió autorizar el tratamiento de la ley de depuración de la normativa legal en la forma propuesta, es decir, 9 proyectos distintos. A través de oficio número CJEE-P-2010-104, la presidenta de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado envió al presidente de la Asamblea Nacional el cronograma de tratamiento del proyecto de ley de depuración de la normativa legal. El 12 de mayo de 2011, la Comisión de Justicia entregó al presidente de la Asamblea Nacional el informe para primer debate. Se llevó a cabo el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2011, donde no se registraron más allá de la presentación del informe.
Se recibió una observación por escrito presentada por la senadora Rolando Panchana, quien manifiesta su apoyo al proyecto de ley. Análisis y razonamiento. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha realizado, según el cronograma, una cuidadosa revisión de todas las leyes, decretos y o acuerdos cuya derogatoria se formula, determinando que el territorio, la población, la economía, las ideas políticas y sociales predominantes en un momento dado fueron elementos de una u otra forma fijaron la organización jurídica del país, pero que actualmente, debido a la constante evolución de la sociedad, exigen y existen nuevas normas jurídicas que concuerden con el momento histórico que se vive. Se adjunta la aplicación detallada de las mismas como anexo a este informe, de manera que todas las y los asambleístas puedan revisar los instrumentos derogados. Se resalta de manera general que este proyecto de ley contiene decretos supremos referentes a otorgamiento de amnistías, control de precios, concesiones mineras, reorganización de los consejos cantonales del país, utilizando el fundamento de los intereses que tuvo cada cantón por excusa y o renuncia de los concejales designados, por la disolución de los consejos cantonales, por abandono del cargo de la mayoría de concejales, o finalmente porque en reorganizaciones anteriores constaban designas personas que se encontraban incapacitadas legalmente para ejercer el cargo. De esta forma se propone la eliminación del ordenamiento jurídico de cada una de las normas enumeradas, con lo cual, sin afectar los intereses del Estado, se logra el objetivo del proyecto de ejecutivo de depurar la normativa vigente en el Ecuador. Con base en las consideraciones expuestas de esta Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en sesión realizada el 26 de julio de 2011, en conocimiento del contenido del proyecto, y en virtud de que el mismo no contraviene disposición constitucional o legal alguna, resolvió aprobar el proyecto que a continuación se transcribe emitiendo informe favorable para segundo debate, el que ponemos a su consideración y por intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, María Paula Romo, Presidenta, Henry Cuji, Vicepresidente, y los siguientes integrantes de la Comisión: Mauro Andino, Washington Cruz, César Gracia, María Cristina Cronfle, María Ángel Muñoz, Andrés Páez y Marisol Peñafiel. La asambleísta ponente es la asambleísta María Paula Romo.